Los compañeros presos por el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo hace 4 días que están en el reclusorio nacional para hombres en Isla de Cruz. Entonces llega Fidel. La vista oral en que se condena a Fidel, que es donde él pronuncia su autolegato, que después va a ser conocido como la historia me absolverá, es 3 días después que son condenados el resto de los detenidos. Entonces Fidel, cuando es juzgado, también a su vez el día siguiente, el 17 de octubre, es que es remitido para allá, con Fidel Labrador, que estaba con él en la misma habitación que él estuvo recluido Fidel, que era también el hospital de la cárcel de Boniato. De inmediato se acuerdan las medidas disciplinarias para la supervivencia en la prisión. Organizan una cooperativa para mejorar la alimentación de todos y eliminar cualquier rasgo individualista. Óscar Alcalde controlará las compras y los gastos. Pepe Suárez será el responsable de las mercancías. Miret presidirá las reuniones comunes con Tápanes, que llenará las actas. A pesar de que hay un rígido reglamento, de manera muy inteligente por parte de Fidel, este también organiza la vida para no dejarse aplastar por la manera en que estaba organizada la vida en este reclusorio. Después de la llegada de su líder, los jóvenes reclusos fundan la Academia Ideológica Abel Santamaría y la Biblioteca Raúl Gómez García, como homenaje a 2 de sus queridos hermanos caídos. Fidel imparte las clases de filosofía, historia y economía política. Entre los otros compañeros se distribuyen las asignaturas de gramática, aritmética, geografía, inglés y oratoria. Era una costumbre también, los presos políticos siempre habían estudiado, era una tradición, pero realmente aquí lo que Fidel propone es algo importante. Es superación cultural y es superación política. Para que aprendieran la historia del país, para que conocieran a Martí, a Bolívar, para que se identificaran con un grupo importante de técnicas relacionadas con la oratoria que le permitieran un mayor vínculo, porque hay que ver también que estos jóvenes formaban parte de células que no se conocían entre ellos y por lo tanto era imprescindible entonces unirlos como grupo. Porque Fidel le dio siempre mucha importancia a la disciplina y a la unidad. Y sin disciplina, como dice él, no puede haber logro posible en ningún tipo de actividad, en ninguna acción. Muchos repudiaban desde el corazón el régimen, pero de política no conocían y ya estaban en una lucha, por lo tanto había que comenzar a educarlos, que comenzar a aprender. Las autoridades del penal están sorprendidas. Es inusual que los reclusos pidan que se les autorice a recibir libros antes que muchas otras cosas, como artículos necesarios para sobrevivir en el difícil ambiente del presidio. Sobre la actitud de sus compañeros ante el estudio, Fidel escribe en una de sus cartas. Los muchachos son magníficos. Constituyen la élite porque han pasado por 1000 pruebas. Los que aprendieron a manejar las armas aprenden a manejar los libros para los grandes combates de mañana. La disciplina es espartana. Es imposible por completo saber cuántas cartas escribió Fidel, pero lo escribió a prácticamente todo el que él conocía, hasta compañeros de la enseñanza secundaria de él, le escribía a sus familiares, se sabe que le escribió a su padre, a su esposa Mirta, le escribió también. Las cartas de Conte Agüero se conocen que fueron muchas, fueron unas cuantas cartas. Tiene algunas cartas de Lidia, que Fidel le mandó a Lidia Castro, su hermana, le escribió bastantes cartas a Nati Revuelta, a Natalia Revuelta Cleus. Muchas de las cartas donde él
habla de las lecturas que está haciendo, que fueron riquísimas. Hay que darse cuenta, Fidel, 2 años preso con ese dinamismo. Entonces se dedicó a leer. Me abraza el deseo de saber todas las obras de todos los autores. Todo lo quiero saber. En la calle me inquietaba porque me faltaba tiempo. Y aquí, donde el tiempo parece sobrar, también me inquieto. El 19 de diciembre de 1953 señala: ¿qué escuela tan formidable es esta prisión? Desde aquí termino de forjar mi visión del mundo y completo el sentido de mi vida. Posiblemente haya leído más de 200 libros con el estilo que él tenía de leer. Él leía de una forma muy rápida porque iba cogiendo párrafo y párrafo, salteado. Leer 12, 14 horas, porque Fidel leía, y leía de los guías de los clásicos, y leía de la historia universal. Y estaba el Capital, pero estaba el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es de Marx también. Había más obras de Engels y había obras de Lenin. Estaba el Estado y la Revolución. Fidel tenía también los 6 tomos de los escritos de Mussolini. Ahí en la prisión se leyó Mi lucha, de Hitler. Él leía de todo, porque de la misma forma que contestó que leía a Lenin, porque no leer a Lenin era ser analfabeto, tenía que leer a los demás. Cuando Fidel llega, se eleva una serie de peticiones y demandas. Muchas de ellas se le conceden. Están la que se le permita recibir la prensa, y dentro de ella la escrita y la radial también. Ellos gobernarse a sí mismos, o sea, prisioneros comunes no querían aquí limpiándole ni sirviéndole. También que se le permitan vestir de civil. Y cada vez que venían los funcionarios de presidio, ya sea el director o el jefe de orden interior, tenían que pararse casi militarmente frente a frente a sus camas, abotonados hasta el cuello. Entonces todo esto se va a ir revirtiendo. Todo esto se va a ir revolucionando. Ellos no quieren eso. Y comienzan a rebelarse. El 24 de diciembre de 1953, los revolucionarios toman una noble actitud. Se niegan a recibir la cena especial por Nochebuena como homenaje a los caídos y asesinados el 26 de julio en Oriente. Días antes, el 22 de diciembre, Fidel había escrito: está muy próxima la Nochebuena. Yo no la tendré. Tan embargado en recuerdos tristes vivo, que hasta la música de Navidad me hiere.